transformados. Hace unos días una persona me preguntaba por qué me es tan difícil dejar de pecar. Y hoy quiero hablarte un poco sobre eso. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, en el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quizá no nos hemos dado cuenta que nuestra lucha no es contra el hermano, contra la hermana o contra cualquier persona que se encuentra en este planeta Tierra. Nuestra lucha más bien es contra Satanás, contra espíritus atacando nuestra vida espiritual. Y una de las cosas o el trabajo de Satanás que siempre tratará de hacer es tratar de buscar la manera de cómo seducirnos o cómo presentarnos cosas que seduzcan nuestra carne para poder caer en pecado. Su objetivo siempre será buscar la manera de mantenernos lo más lejos posible de la presencia de Dios. Él no quiere que nadie de nosotros se acerque a la presencia de Dios. Y la manera que él lo hará es buscar cosas que seduzcan nuestra carne, que le agraden a nuestra carne. Y es una de las cosas difíciles o que nos cuesta tanto trabajo dejar de hacer, porque el deleite de la carne siempre va en contra de las cosas de Dios. Ahora, ¿cómo podemos dejar de darle el placer a la carne, o mejor dicho, dejar de pecar? Bueno, la Biblia dice también ahí mismo en Efesios 6, en el versículo 10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El versículo 11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, es lo que tenemos que hacer, vestirnos de la armadura de Dios. Un soldado cuando sale a la guerra siempre sale bien protegido para protegerse del ataque del enemigo, protegerse de las balas que vengan en contra de él y así poder sobrevivir. Nosotros tenemos que vestirnos de toda armadura de Dios para que cuando el ataque de Satanás venga a nuestras vidas, poder resistir ante esa tentación. Es el consejo que yo te puedo dar, vístete de la armadura de Dios y cuando salgas a cualquier lugar, a la calle, donde quiera que te encuentres, cualquier ataque que venga de Satanás, tú podrás resistirlo. Te invito a que hagas esta oración conmigo y le digas, Señor Jesús, yo sé que pagaste los pecados en la cruz del Calvario por mí y ya no quiero seguir pecando. Te pido que me ayudes a mantenerme firme, a poder resistir todo ataque del enemigo. Que me ayudes, Señor, a mantenerme en tu palabra, en tu camino. Que me ayudes a vestirme de toda armadura para que cuando el ataque de Satanás venga a mi vida, poder resistir. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No olvides suscribirte a nuestro canal Iglesia Cristiana La Hermosa.